Desde hace 20 años, en la primera semana del mes de agosto, la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna promueve la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es por ello que la Administración Municipal que preside el señor Luis Ernesto Esteban Macías, a través de la Oficina de Gestión Social, estuvo acompañando este evento para que se continúe respaldando la práctica de la lactancia como una supervivencia infantil y desarrollo humano. Sí, un saludo muy especial a todos los televidentes y agradecerles a todas las mamás que se han vinculado con este proceso tan importante y sobre todo con la Semana de la Lactancia Materna, la Semana Mundial, donde estamos haciendo también nosotros presencia y de igual forma vinculándonos a este hermoso evento, invitando a todas las madres que nos están acompañando desde este medio para que también cada día se interesen más por la importancia que requiere el alimentar a sus hijos a través de este complemento tan esencial para cada uno de los recién nacidos. Asimismo, la Oficina de Salud Municipal y el Plan de Salud Pública quieren rescatar aquellas prácticas saludables que ayuden a prevenir las enfermedades y la lactancia materna es una de ellas. Por ende, su vinculación es fundamental para lograr los objetivos trazados. El Plan Territorial de Salud Pública desde la Administración Municipal busca fomentar prácticas saludables en la población chucureña para mejorar la calidad de vida y la salud de toda la población. La lactancia materna es una de ellas, donde nosotros hoy precisamente estamos iniciando una semana donde se le da la lactancia materna al niño en el momento de nacer, hasta sus 6 primeros meses de vida y luego hasta complementaria hasta sus 2 años de edad. Es por eso que hoy la Administración Municipal hizo un gran esfuerzo para llamar a todas las personas que hoy participaron, se integraron, agradecimientos a todas ellas y promulgamos durante toda la semana con diferentes actividades la lactancia materna porque queremos que nuestra población tenga salud, porque en la salud también volvemos a creer. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo. ¡Será siempre! Por eso danos todo tu amor. Léenos cuentos. Cántanos canciones. Cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. A pintar. A vestirnos. Y a comer solos. Si es rock and roll, corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros y toma en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas con el amor y los cuidados que nos das nos sirven de ser siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender, y se construyen sus valores. De 0 a siempre, atención integral a la primera infancia. La actividad se inició con un desfile amenizado por la banda infantil Mafalda y comparsas de diferentes organizaciones como UT Hospital San Vicente, EPS Subsidiadas, Hogares FAMI y de Bienestar, Programa de Cero a Siempre, Auxiliares de Enfermería del Sector Rural. Todos ellos acompañados por madres lactantes, quienes se desplazaron desde la Casa de la Cultura hasta el Parque Principal, en donde se concentraron los actos protocolarios. Pienso que la lactancia materna es muy importante para los bebés, incluso para las mamás. A los bebés los previene de muchísimas enfermedades. Pues yo ya soy madre y les garantizo que lo mejor es darles leche materna a los niños hasta el año, los 6 meses, y pues felicitar a los que están haciendo esto. A este evento fueron invitados, además de la gestora social Omaira Santamaría, el presidente del Consejo Municipal Ciro Bueno Reina, secretario general y de gobierno doctor Diego Mauricio Celi Calisto, entre otras personalidades. La actividad finalizó con una demostración de cómo las madres deben amamantar a sus hijos.